Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estoy con Fran, que lleva la página y el canal de YouTube de Abandones de Spain. A lo mejor lo conocéis por esta sintonía o esta melodía. Justo. Así que bueno, ya que aprovechando que bueno, él vive en Valencia, ahora se ha venido a Madrid por distintos motivos, pues hemos aprovechado para hacer alguna salida y hemos venido pues lo que es un club hípico. Así que vamos a explorarlo a ver qué nos encuentra. Y bueno, ya también os aviso que ya de paso que él ha venido a Madrid, pues ahora a mí dentro de poco me tocará ir a Valencia para hacer alguna exploración por ahí, ¿no? Sí, sí. Así que espero que tengas sitios chulos por ahí. Ya te digo, van a estar muy bien los sitios de Valencia que vamos a visitar. Así que nada, pues como ya sabéis, os dejaré la descripción de todas sus redes sociales por abajo. Y nada, vamos a ver qué tal será este sitio. Este es un plan súper general de al fondo las gradas, con todo el campo, todo lleno ya de vegetación, ¿eh? ¿Qué coño sería esto? Una piscina que la han tapado. Bueno, la verdad es que hay bastantes cosas tiradas y sí que tiene pinta de piscina. Me he encontrado con Jano y Aisa, que, bueno, si no lo sabéis, Jano es el que me ha dicho de venir aquí al sitio, que me lo dijo justamente ayer. Así que a él le tengo que agradecer el que hoy esté aquí. Ya os dejaré la descripción de sus redes sociales por abajo. No es tampoco muy habitual que me encuentre con gente en estos sitios. Pero bueno, ya sabéis que si alguna vez me veis y tal, pues no dudéis en saludarme, que no pasa nada. Así que vamos a continuar con el abandono. Fijaros lo que es las cristaleras, que son bastante curiosas, bastante bonitas y todavía no las han destrozado, gracias a Dios. Con caballos por ahí, la verdad es que es algo que no se suele encontrar mucho en este sitio. Vale, este sitio es bastante grande, o sea, yo pensaba que estaba lo que es esta zona de habitaciones, pero es que también está por aquí. Me ha impresionado. Y mirad, estas esculturas son bastante bonitas, la verdad. O sea, eran de fuentes, mira, ahí tenéis fuentes para apoyarlas. Es curioso. Y mira, fichas, como mola, para apostar. Pues hay bastantes fichas. Oh, una máquina de correr. Pues entonces, sí que tenían el gimnasio. Qué guapo. Encontró la firma de la novia de Portillo. ¿En serio? ¿Qué dices? ¿Cuál es la? Te pone en el tío. Portilla. Portilla. Sí, de verdad, mira. Mirad ahí, Portilla. O sea, que ya sabemos, Portillo, que tienes ahí un amante en secreto que ha venido justamente a este sitio. Portillo y Portilla, Pues bueno, a pesar de que está el sitio como así, ya se nota que ha pasado bastante gente, se resulta curioso. O sea, es curioso ver cómo era un club hípico. Yo nunca había estado en uno, ya os lo digo. Mola. Eso, el peluche ese que está ahí, está como intentando entrar dentro. No sé si echarle una mano. No. Creo que se intentaba colar. Oh, ¿lo habéis visto? Se ha movido. Juro que no. A ver. No sé. Se ha movido. Cabrones, se están riendo de mí porque les he enseñado el vídeo. Y que dicen, se ha asustado y se están riendo de mí. No, que no, que ha sido los dos solo, que nosotros no vale nada. Ya, ¿eh? Ay, menos la gente. Hostia, esta tiene más años que yo. Mira lo que se ha traído aquí, que es un expositor de la Nintendo DS. La pena es que todavía no, o sea, no hay Nintendo DS. Pues si buscamos aparece, ¿eh?
Incluso, mira, aquí hay carteles de tiro con arco, pádel, tenis, piscina, gimnasio. Joder. Piscina, no, vuelvo a piscina. Sí, sí, o sea, que piscina tiene que haber. Era bastante grande, ¿eh? Pues esto parece ser como que era el almacén donde. Ah, oh, se me ha ido la GoPro. El almacén donde tenían todo. Porque, bueno, a ver, todo. Que han ido acumulando aquí a cosas. La verdad es que huele como a viejuno de establo, ¿sabes? Pero bueno, los sofás, mira, por aquí. Un caballete por ahí. Muy curioso. Lo que hay que hacer es por un abandono. Ya ves, ¿eh? O sea, me corto la mano y ni aun así me quedo en reposo en casa. Vale, a ver. ¿Cabes? Me has metido como yo, estás todo light. Apóyate. El problema es la mano, que no me puedo. No puedo hacer fuerza en ella. Y esta es la forma de cómo entrar patéticamente a un sitio con una mano pocha. Uf, ya está. Joder. Está mano a mano bien. Yo puedo. Hay un andamio. Te puedes ir por ahí, ¿eh? Ya está, ya está, ya está. Puedo, puedo, puedo. ¿Puedes? Urbex. Ya está, ya está. Todo bien, perfecto. Que menos. Pues aquí seguramente dormían los caballos de noche. Dormían y luego por el día, pues por ahí iban a la otra zona. Pero la cosa es que tampoco hay mucho para muchos caballos, así que supongo que algunos los traerían de fuera, no sé. Y nada, vamos a ver ahora si podemos entrar aquí dentro para echar un ojillo. Tiene bastante buena pinta esto de aquí. Vale. Voy a tener cuidado porque con la mano lisiada como que no tengo mucha estabilidad. Y encima esto no parece muy estable. Esto es una de las protecciones de taekwondo oficiales de los Juegos Olímpicos de Barcelona del 92, ¿eh? Está aquí. Aquí están las vitrinas por dentro, así que viendo esto no me extraña que tuvieran en el bar cosas de coleccionismo por las vitrinas. Ah, mira, aquí tenemos unas fotos de en uso. Esto sería de la parte del gimnasio. Sí, o sea, tenían bastantes elípticas. ¿Cómo se llama? Spinning, eso, justo. Esto es como una para sacar sangre, ¿eh? Está por aquí tirado. Pero esto es muy raro que esté en un gimnasio. Ah, no, no es para sacar sangre. Sistema para administración de soluciones por gravedad. Claro. Pero curioso, ¿eh? Van a unificar artes marciales, territorial madrileño. Afiliación. Y esto es de... Del 90. Federación Española de Artes Marciales del 90. Nació en el 90, tenía 10 años. ¿10 años? ¿Quién fuese? Nació en el 90. Y era verde azul. Era verde azul. Fíjate los respiradores que hay por aquí. Vaya ves, ¿eh? Revivator, pone. Pero todo, para tenerlo todo en un gimnasio es demasiado tocho, ¿eh? Oye, pongo igual en esta tabla. Tío, ¿qué coño es esto? Hostia. ¿Qué coño es esto? Color, código, stick. ¿Agujas de acupuntura? ¿Tú crees? No sé. ¿No? Rafa, ¿agujas de acupuntura o qué opinas? A ver, pero algo de medir. Con esto de aquí según la temperatura, no sé, yo lo digo por lo que pone el código de color. A lo mejor para comprobar el pH, si es ácido, neutro o algo de eso. De algo. Puede ser. No sé. Le gusta. Es curioso, ¿eh? No... Bueno, chicos, abandono completado, como siempre. Así que...
Simplemente deciros que os suscribáis al canal, los que no estén, que apoya bastante, que compartáis este vídeo, que le deis me gusta, que dejéis en comentarios todas las dudas que tengáis o todo lo que me queréis comentar, que me sigáis en las redes sociales, que las dejaré por abajo. Y también en este abandono lo podéis ver desde el punto de vista de Fran, de que lleva el canal de Abandono en Spain, que como también ha estado grabando, así tenéis una versión de lo que él ha estado grabando en comparación conmigo. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.